tardes, mi gente. Bienvenidos a otro episodio de Boxeo al Garete. Bueno, mi gente, pues muchos de ustedes me han estado preguntando qué está pasando con Caleb Plant, qué está pasando con Caleb Plant, qué está pasando con Caleb Plant. Who the fuck is that guy? Bueno, mi gente, fácil. Caleb Plant ha estado en entrenamiento, se está diciendo, está metiendo mano, está en campamento. Y lo que se está diciendo por ahí y lo que acaba de postear en el día de hoy en la cuenta de Anthony Terrell es que viene una pelea entre él y Caleb Plant para finales de este año, que él le tiene un odio cabrón, que no lo soporta, que está loco por meterle las manos. So, eso es lo que salió en el día de hoy. Para mí es una buena pelea. No creo que podemos exigir mucho de Caleb Plant. También viene de una derrota. Canelo Álvarez lleva mucho tiempo fuera del boxeo. Y yo sé que mucha gente pues quieren verlo ya con los Leones, quieren verlo con Benavides, quieren verlo con los Charlos, quieren verlo con los Morel. Tú sabes, lo quieren tirar ya, tú sabes, a los lobos, como se dice. Pero you know, Caleb Plant se ha ganado unas vacaciones, ha estado con su esposa, está, tú sabes, metiendo mano poco a poco. Y ahora pues yo creo que ya para finales de este año lo vamos a volver de nuevo a ver en el ring. Y lo vamos a ver contra un buen oponente. Porque Anthony Terrell, aunque está un poquito pasado de su prime, un poquito pasado, un poquito sazonado, como se puede decir, sigue siendo un buen oponente, sigue siendo un buen nombre en esa división. So, yo creo que no le podemos criticar mucho a Caleb Plant por ese oponente. Hay que ver lo que trae a la mesa Caleb Plant, si todavía es el mismo Caleb Plant o si el dinero, la fama y los madrazos que le metió Canelo Álvarez pues lo convirtieron en otro boxeador diferente. Uno nunca sabe, mi gente. Hay que ver cómo lucen estos boxeadores después de esas primeras derrotas, que puede ser de devastadora para muchos de ellos. So, déjenme saber lo que ustedes piensan, mi gente. Eso es lo que se está diciendo Caleb Plant versus Anthony Terrell. Ya ustedes saben, mi gente, para final de este año. Comenten ahí, denle like, suscríbanse al canal. Y como siempre, sigan al Garete.